Hola, bienvenidos un miércoles más a Aula 8. Hoy en nuestro espacio les hablamos del segundo ciclo InfoUVA. Charlamos con el profesor y arquitecto Leopoldo Uría. Conocemos las últimas noticias acontecidas en la UVA. Y en oferta educativa conocemos el máster en investigación de la comunicación como agente histórico-social. Comenzamos hablándoles de la renovación de la cátedra Michelin de Organización Industrial de la Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid ha firmado con Michelin la renovación del convenio de la Cátedra de Organización Industrial, en un acto que ha contado con la presencia del rector de la UVA, Marcos Sacristán, y del director de la fábrica de Valladolid de Michelin España-Portugal, Mariano Arconada. Bueno, pues una de las fórmulas es dotar a la Universidad de Valladolid de una cátedra Michelin, que lo que trabaja es con una aportación económica y con un periodo que se estimó en su inicio bianual. Se trata de trabajar diversas fórmulas de cooperación. La cátedra funciona en la institución académica desde el año 2005 e implica la cesión a la misma de un espacio en el edificio I+D en el campus Miguel Delibes, convertido en el aula Michelin. Una de las fórmulas de colaboración que tenemos es que recibimos ciertos estudiantes de la universidad y en nuestras instalaciones les damos algunos módulos de formación. Todos podemos aprender mucho en la universidad y es evidente que las personas que están en la universidad también pueden aprender mucho con nosotros. Acordamos formar a ciertas personas que salen en módulos de gestión de proyectos y algunos módulos que damos a nuestros equipos directivos. Tiene su codificación interna nuestra, pero la idea es muy sencilla, es ayudar a estos estudiantes que ya están terminando, que por lo tanto ya están preparados para saltar a la vida profesional, a darles herramientas que hemos desarrollado nosotros, muy prácticas para la gestión de proyectos, que tiene una complejidad de gestión transversa de muchos departamentos, que es el gran reto con el que se encuentran los jóvenes que empiezan, cómo gestionar equipos transversos y a veces sin mando. Otra de las actividades de la cátedra es la relacionada con la organización y resolución de los premios Michelin. La idea para nosotros no es tanto el montante económico. Es evidente que aunque se lo dieras a un único ganador, no lo resuelves nada. Yo creo que el gran valor de eso es pues la satisfacción de la gente que está trabajando en su proyecto fin de carrera y que luego alguien se lo reconozca. Entonces, cada año analizamos los diferentes proyectos que se nos presentan y con la ayuda también de los señores de la universidad, con Alfonso y con otras personas, intentamos identificar a aquellos que merecen ser reconocidos. Este convenio es un claro exponente de lo que es la responsabilidad social empresarial llevada a la práctica. Además, Michelin atiende un importante número de alumnos en prácticas y provee de ponentes para un sinfín de actos y conferencias de índole muy variada. El área de periodismo de la Universidad de Valladolid organiza mensualmente conferencias con el fin de acercar el ejercicio de la profesión periodística a los alumnos de grado y de la licenciatura de periodismo. Se trata del ciclo InfoUVA. InfoUVA es un ciclo mensual de conferencias que organiza el área de periodismo de la Universidad de Valladolid. Comenzó en el año 2010 y su objetivo es acercar el ejercicio de la profesión periodística a los alumnos de grado y licenciatura de periodismo. La estructura de las conferencias del InfoUVA normalmente se reparte entre una conferencia magistral, por así decirlo, en la que el conferenciante, desde su experiencia profesional, habla a los alumnos del tema principal, ¿no?, de lo que se ha desarrollado en su vida profesional. Y posteriormente se abre un turno de preguntas o de coloquio, que a veces incluso se alarga más de lo que es la propia conferencia en sí, ¿no?, donde los alumnos aprovechan para hacer preguntas al conferenciante, exponerle su opinión, entonces se hace un debate bastante interesante. En los ciclos InfoUVA han intervenido personalidades como Óscar Campillo, Susana Roza, Paco Forjas y Pedro Erquicia, entre otros. Tocamos temas muy diversos dentro del ámbito de la comunicación, entonces se ha hablado de periodismo político, que este año tuvimos a Luis Izquierdo en el segundo ciclo para hablar de este tema. Hemos hablado de corresponsales con González Forjas, hemos hablado de periodismo de investigación, del papel del periodismo ante situaciones de conflicto, de los informativos, de la responsabilidad social del periodista, las nuevas tecnologías, intentando tocar radio, televisión, prensa, internet. El último conferenciante que ha participado en el segundo ciclo InfoUVA ha sido el asesor de comunicación y consultor político Gutiérrez Rubí. Invitamos a Gutiérrez Rubí al segundo ciclo de conferencias del InfoUVA, teniendo en cuenta lo que ha sido el panorama político de este año, ¿no?, siendo un año electoral. Entonces queríamos que desde su experiencia como asesor político de comunicación en España y Latinoamérica, hablara a los alumnos de periodismo de cómo
las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales, han cambiado el panorama político, pero también el panorama social y de la comunicación. Entonces, hablo a los alumnos de cómo la sociedad digital nos permite a todos, seamos quienes seamos, ser una pieza diferente dentro del puzzle social. Entonces, desde un punto de vista político, nos permite actuar como vigilantes. O sea, ya no ser un ciudadano pasivo que vota una vez al año, sino que ha transformado por completo el panorama político, lo puede democratizar más y sobre todo dar la oportunidad a la sociedad de ser un actor más importante dentro del mundo democrático. Los ciclos InforUBA están teniendo mucho éxito y gran acogida, tanto por los alumnos como por los profesionales del periodismo invitados. El profesor titular del Departamento de Informática en el área de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Benjamín Saelices, ha tomado posesión como director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. El acto se celebró en el aula triste del Palacio de Santa Cruz y estuvo presidido por el rector de la UBA, Marcos Sacristán, al que acompañó el secretario general, Miguel Ángel González. El profesor Saelices fue elegido por mayoría absoluta en la Junta de Escuela celebrada el pasado 19 de diciembre. Es profesor de la UBA desde 1991 y titular de universidad desde 2002. Sus líneas de investigación se centran en la supercomputación, los nuevos diseños en microprocesadores y las jerarquías de memorias de altas prestaciones. El profesor y arquitecto Leopoldo Uría ha presentado en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura su último libro, Representación y Proyecto Gráfico, Escritos de Arquitectura. El libro ha sido editado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. En el mismo acto, la dirección de la Escuela de Arquitectura puso el nombre de arquitecto Leopoldo Uría al Salón de Actos del Centro, del que este fue director. Como todas las semanas, repasamos la oferta educativa de la UBA. Hoy conocemos el Máster en Investigación de la Comunicación como Agente Histórico-Social, unos estudios novedosos, únicos en España, que se imparten por segundo año en la Facultad de Filosofía y Letras. El Máster en Investigación de la Comunicación como Agente Histórico-Social se presenta con un planteamiento académicamente original, riguroso en lo científico y profesionalmente innovador. Su finalidad es afrontar el estudio histórico y social de nuestro devenir, acompañándolo de la necesaria observación de los medios de comunicación. Y el objetivo de este máster es, en principio, fundamentalmente para preparar alumnos cara a la investigación, puesto que esta es una licenciatura, la de periodismo, en la Universidad de Valladolid, relativamente nueva, van quinta promoción, y necesitamos personas formadas, no solamente en la universidad, sino nosotros lo que queremos formar son periodistas que sepan hacer periodismo de investigación para que después lo puedan aplicar. La esencia del máster parte de la interdisciplinariedad entre materias como la historia, el periodismo, la comunicación audiovisual y la publicidad, entre otras disciplinas. Fundamentalmente, como son personas ya formadas y está pensado más hacia la investigación, mi idea es dar un paso más y hacer una segunda vertiente profesional, un máster más profesionalizado, que sería el complemento a lo que hacen ahora, o lo que habéis hecho los alumnos de periodismo, de prácticas, etc. Lógicamente, en las clases hay clases teóricas y clases prácticas. Y después hay un trabajo fin de máster donde el alumno puede elegir, dentro de unas grandes líneas de investigación, bueno, y lo puede hacer sobre ciberperiodismo, lo puede hacer sobre cine, lo puede hacer dentro de una variedad, pues a lo mejor 15 o 16 líneas de investigación. Y el alumno ahí, con el trabajo fin de máster, puede hacer el trabajo que le venga mejor para su formación. El plan de estudios de este máster trata de situar a los medios de comunicación social en su respectivo contexto histórico. También analiza los medios de comunicación como instrumentos decisivos del cambio histórico y de forma más acentuada a medida que nos acercamos a nuestros días. A mí me gustaría, y yo creo que uno de estos campos ya lo estamos cultivando, son los aspectos de la formación, de la información política. La información política, puesto que estamos en un momento donde la política está en cuestión, los políticos, más que la política, está en cuestión. La otra rama que a mí me gustaría, y yo creo que estamos también, es la cultural. De una forma, aunque el término es muy, muy genérico, me parece que damos una formación histórico-cultural muy amplia para poder comprender lo que es este mundo nuestro.
Hay otras dos vertientes que a mí me gustaría y que de momento no se están atendiendo, están atendiendo algo, pero no suficientemente, que es la economía y el derecho. Quiero decir, una proyección hacia el derecho, puesto que, por desgracia, la información de tribunales, que se llamaba tradicionalmente con los casos de corrupción, etcétera, etcétera, está ahí, está ahí. Y por otro lado, lógicamente, esto tampoco es descubrir el Mediterráneo, la economía, la crisis económica. Este máster, por tanto, mira hacia los orígenes y estudia la escritura audiovisual para poder interpretar el panorama actual audiovisual de la comunicación contemporánea. El profesor y arquitecto Leopoldo Uría ha ejercido una gran influencia en la evolución de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con él. Siento una especie de agradecimiento abrumado. Es decir, para mí es un detalle de la máxima amistad, del máximo cariño y de la máxima generosidad hacia mí, que es mucho más de lo que yo creo merecer. Y entonces, en ese sentido, yo creo que casi quedo hoy yo en deuda con la escuela. Y, por supuesto, una enorme satisfacción. Es un libro especial porque es un libro preparado en secreto, sin que yo lo supiera. Ha sido preparado con cariño por mucha gente de la escuela, compañeros del departamento, con toda la aportación del director, de la propia universidad. Y era una preparación que yo no conocía y me la han dado como una sorpresa. Ha sido el único libro que se ha editado en el mundo, yo creo, sin que el autor lo supiera. Es un libro que intenta dar una especie de teoría general sobre el dibujo, muy vinculado sobre todo al tema de la enseñanza, y en donde se desarrollan lo que yo creo son los aspectos más importantes que se pueden tener en cuenta hoy día. Por ejemplo, desarrollo el tema de la aparición de la informática, que supone una revolución gráfica. Estamos viviendo una época de una revolución gráfica casi equivalente a la del Renacimiento, cuando se inventó la perspectiva. Yo intentaba aportar una cosa importante, que era lo que llamo el proyecto gráfico, es decir, el dibujo. Hay un dibujo, digamos, normativo, que sigue unas normas, y en cambio un dibujo inventivo, donde el dibujante genera sus propias reglas. Y entonces lo que yo he querido desarrollar aquí en el alumno es la capacidad de hacer lo que llamo el proyecto gráfico, que es un dibujo abierto donde cada dibujante aporta unas reglas propias. En diseño arquitectónico yo creo que se ha mejorado, sin duda. Es decir, primero había una conciencia, una buena conciencia de la mala conciencia, es decir, de lo que se ha hecho mal. Han aparecido incluso magníficos arquitectos en la ciudad que han mejorado mucho el diseño, han aparecido edificios de nivel, y en ese sentido creo que la ciudad realmente ha mejorado. Otra cosa es la ciudad en el aspecto más general, en el aspecto urbanístico, donde evidentemente hay muchas cosas que comentar, es un tema muy complejo, y donde realmente lo que en este momento habría que decir es que había que recuperar un poco la integración urbana. Es decir, la ciudad por un lado se ha desintegrado cuando ha habido muchos desarrollos fuera de la propia ciudad, y al mismo tiempo debe haber una excesiva separación entre unas zonas de un nivel y zonas de otra. Hoy preguntamos a los estudiantes de la UBA si entre sus propósitos del nuevo año está el de sacar tiempo para dedicarse a proyectos solidarios. En un futuro, pues sí que me gustaría, porque lo veo que hay gente que lo pasa mal, y hombre, yo como sí que yo me noto superior a los demás, pues entonces digo, más necesito, o sea, hay gente que está más necesitada que yo. Ahora mismo no colaboro en ningún proyecto, pero en un futuro, pues quizás si sacamos tiempo, pues la verdad es que sí, porque a todos nos viene bien una ayuda de vez en cuando, ¿no? Que ahora no tengo tiempo, pero que en un futuro, pues sí que me gustaría. Ahora mismo no colaboro en ningún proyecto, pero cuando en mi carrera vaya más avanzado y tenga otras ideas, pues sí que me gustaría colaborar en algún proyecto, porque cualquiera lo necesita. Actualmente no estoy colaborando con ningún proyecto de estos, pero años atrás sí que lo he hecho. Cuando estaba en el instituto colaboraba con una asociación que se llamaba Redofig, que era de información juvenil. O sea, nosotros informábamos a la gente de sus problemas y tal, a través de un proyecto de la Junta y tal. Y bueno, en el futuro sí que me gustaría hacer algo por la gente, ayudar. Si dispongo de tiempo y dinero, claro que lo haré. Desde esta Facultad de Ciencias nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una semana para seguir contándoles toda la actualidad de la Universidad de Valladolid.